Zahir, buenos días, gracias por conectarte conmigo a esta hora de la mañana. Un placer poder hablar contigo un rato acerca de este tema, porque bueno, hay muchas, versiones acerca de que esto que planteó el Tribunal Supremo de Justicia no es una sentencia, ni siquiera está basada en prácticamente nada. Todos sabemos que es un tema político, definitivamente, Zahir. ¿Tú crees que es así como abogado? Que eres abogado más binacional porque trabaja tanto o conoce pues las leyes de Venezuela y es abogado también en Colombia. Buenos días, Said. Hola Sergio, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente nos encontramos ante una situación muy compleja, sobre todo porque el Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una decisión basado, además, en una situación que yo creo que es un delito. Yo creo que la calificación que hizo María Corina Machado el día de ayer de que se trataba no de una decisión, sino de un acto delincuencial, es absolutamente correcta. Allí simularon que ella estaba inhabilitada a partir de un acto administrativo del 2021 que nadie conoce, que nunca fue firmado, no fue publicado, no fue notificado Claro. y que proviene de una serie de irregularidades previas, cuando Brito, recuerden bien que Brito exhibía un oficio que le había dado la Contraloría, decía que había una inhabilitación, que es la número 398 del 13 de julio del 2015, es decir, esa única. Ese era el único acto administrativo que pesaba y que ya se había cumplido, que era por 12 meses. Ahora convirtieron esos 12 meses en 15 años a través de un acto forjado, lo que desde mi perspectiva constituye evidentemente un delito de forjamiento documental. Por eso es que esto no tiene ningún asidero jurídico y además, además de todas las violaciones de debido proceso, de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de alguien que se encuentre sometido a un proceso de esta naturaleza por una vía de hecho, es decir, algo Ya. fáctico. Así que yo creo que nos encontramos ante una coyuntura bien compleja de utilización, instrumentalización nuevamente del sistema de justicia como mecanismo para suprimir los derechos de las personas. Veía que algunos abogados comentaban que había sido un error de parte de María Corina Machado acudir al TSJ para que se realizara justamente esta inhabilitación que al final pues se dio. ¿Fue un error de María Corina haber ido al TSJ, Zahir? No, por el contrario, yo creo que no haber ido, haber ido desvela toda la trama, además de la utilización del poder contra los derechos de la gente. No haber ido dejaba la situación como estaba y complicaba cualquier posibilidad de llegar a una negociación, sobre todo después de que se había firmado Barbados, porque en Barbados hay un apartado que dice claramente que quienes estén inhabilitados. Y fíjate que ahí hay un tema de lenguaje, y hay un tema que podría constituir una imprecisión y hasta una trampa desde el punto de vista de lo que es un acuerdo internacional. Quienes se encuentren inhabilitados pueden ir ante el Tribunal Supremo. Pero es que ella no se encontraba inhabilitada porque el acto Claro. no existe. De modo que ella lo que presentó fue una vía de hecho, que es un recurso legítimo que tiene el ordenamiento jurídico venezolano, para decir de facto impiden el ejercicio de mis derechos. Así que yo quiero el restablecimiento de ellos. Y esto hizo que el régimen incurriera en un atropello peor, que es inventar el acto administrativo, y yo creo que la reacción Cuando, internacional, disculpa Sergio, que te interrumpa, cuando dice inventar el acto administrativo significa que inventó el caso. sí, inventó el caso, porque recuerden algo, cuando es todo esto parte de que el diputado Brito, este señor Alacrán Brito, va a la Contraloría y le pide cuál es el estatus de María Corina Machado, por supuesto en acuerdo con el gobierno, y el gobierno le responde, la Contraloría, que es del gobierno, le responde que está inhabilitada por un acto administrativo del 2015. Pero por supuesto, como ese acto administrativo existe y estaba publicado y es por 12 meses, Exacto. ese acto administrativo ya no tenía ningún Ya no objeto, es existe, decir, claro. no tenía efecto. Entonces ella presenta un recurso y dice, bueno, lo que existía era aquello, yo no estoy inhabilitada. Por eso es coherente el discurso político con lo jurídico, con lo que presentó el doctor Perkin Rocha, que es absolutamente pertinente. Y el tribunal ahora le dice, ah, bueno, sí, ese 2015 existe, pero es que re resulta que en septiembre del 2021 se dictó otro acto del que nadie conoce, que no existe porque tampoco está publicado. Y fíjate que esto es tan claro que las instituciones deben presentar una memoria y cuenta a final de año y las inhabilitaciones se publican y esto no existe, no Okay. existía antes de esto. Entonces ellos dicen, existe una de 2021 que nadie conocía y es la que le coloca 15 años. Claro, muy conveniente. Si eso hubiese existido hace unos meses, eso se lo hubiesen respondido a Brito por oficio y no se lo respondieron. Y además dice que esto parte de una investigación del 2014, cuando la ley orgánica de la Contraloría, el artículo 114 dice que si usted en 5 años de investigación no le han sancionado,
No, ya no puede ser sancionado porque opera una prescripción administrativa. De 2014 al 2021, imagínense cuántos años pasaron, mucho más que esos 5 años. Entonces yo creo que esto fue muy importante que fuera. ¿Por qué? Sea, fue Porque importante devela toda que se esta diera a trama. conocer para que la comunidad internacional esté al tanto, primero que nada, Claro. y se evidencie en todo caso que el acuerdo de Barbados fue violado. Fue violado el acuerdo de Barbados, fue violada la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría, de modo que esto desnuda al gobierno. Yo creo que lo peor que hizo fue publicar este disparate de sentencia, porque no tiene, es insustentable desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva de derechos humanos, porque si uno ve toda la trazabilidad que ha tenido la Corte Interamericana, Comisión Europea de Derechos Humanos, a un europeo tú no le puedes explicar que un ente administrativo sin sentencia, sin que te hayan investigado y sin derecho a la defensa, te haya inhabilitado, te haya restringido un derecho político. Eso no se lo puede explicar a nadie. Y esa es la encrucijada en la que se encuentra el régimen ahorita, que va a tener que ir a Barbados a explicar, bueno, cuál es la racionalidad de esta decisión. Si no se hubiese ido, no se hubiese desnudado todo este tema. Entonces, bueno, tiene una utilidad jurídica sobre todo, pero ahora veamos qué capacidades desde el punto político puede tener de materializar la restitución del derecho. Y fíjate que tú decías hace unos minutos, toda la reacción internacional tiene como asidero esa sentencia, esa ridícula sentencia. Tiene como asidero que hayan publicado esto en estos términos, de modo que, bueno, presidentes, organismos internacionales, parlamentos, hoy habla en dos parlamentos al menos, no comprenden que esto pueda tener legalidad. Entonces, de alguna manera, quienes dicen que no debió haber ido, bueno, tienen en este resultado, ahora tenemos, se tiene en este resultado una herramienta política y una herramienta jurídica, no una cosa juzgada, como decía Maduro ayer, de una manera bastante elocuente, pero siempre en esta guerra de tratar de desmovilizar y dividir, porque uno tiene que entender que cada vez que se produce una decisión de esta naturaleza, tiene un objetivo Claro. político trazado por el régimen. Y la primera es desmovilizar, que la gente diga, bueno, ya no tenemos nada que hacer. Fue Claro. el Tribunal Supremo que lo dijo. ¿Ok? Por eso aquí alguien incluso consulta o comenta, todo esto le resbala al gobierno, no va a pasar nada como siempre, pero ayer justamente el Reino de Noruega, o por lo menos se dio a conocer ayer, que envió una comunicación a las partes involucradas en la negociación para sentarse nuevamente a comenzar a verificar. Es decir, que ellos, digo, el Reino de Noruega revisó esta sentencia, vio esta sentencia y seguramente se dio cuenta de todos estos errores de los cuales tú me comentas, ¿no? De no solo de errores, de toda esta trama corrupta, porque esto no son errores jurídicos, esto se trata de una de esto es capaz de desvelar que además el régimen es capaz de alinear las instituciones contra los derechos de la gente, porque además no son los derechos de María Corina Machado, y esto es importantísimo que la gente lo entienda. Esto no es la defensa de su derecho de postulación, es la defensa de los derechos de la gente de que se respeten los resultados de aquello que la gente opina. Y esta es la base de cualquier reconstrucción institucional y democrática. No es posible, si se cede en esto, tú vas a ceder en todo. Si la gente salió y votó mayoritariamente 93% por María Corina Machado, póngase que haya sido por cualquier candidato. No lo vean como María Corina Machado, véanlo como quien sea. Y usted no hace el esfuerzo desde el punto de vista nacional e internacional de hacer valer esto, usted no tiene forma de reclamar ninguna elección posterior, ni ninguna posibilidad de que cuando se acceda al poder, hacer valer la elección. Entonces, esto es un punto álgido, esto es un punto absolutamente fundamental para la restitución de los derechos y para reencaminar al país. Esto es un punto de honor para los venezolanos. Claro. No son los derechos de María Corina Machado, son los derechos de todos los venezolanos. Pudiera en todo caso de llegar a darse nuevamente esta reunión con el equipo de las negociaciones en Reino de Noruega, en Barbados o donde sea, ¿puede revertirse esta decisión tomada por el TSJ como, a pesar de que ellos ya dijeron que no iba a haber ninguna, no se iba a revertir ninguna decisión? Claro, esto requiere voluntad política. Revertirse, por supuesto que se puede. Ayer yo veía que pusieron, por ejemplo, a Héctor Rodríguez, Ajá. una persona que no maneja temas jurídicos Sí, pero ni forma remotamente, y ayer parte del Maduro, equipo negociador, creo que por eso es que habló sí, él. por eso habló él, y además a decir a Maduro decir que era cosa juzgada. Bueno, yo les invito a que revisen
toda la jurisprudencia que ha sentado la Sala Constitucional en Venezuela de revisar sentencias de las otras salas, incluso de la sala plena, por abocamiento y hacer de oficio anular una sentencia de la otra sala. Así que la vía, por lo menos la jurídica, existe. Si hay voluntad política, lo puedes conectar con la jurídica. Y además, la misma Constitución prevé que claramente la posibilidad de las amnistías, que son unas facultades que tienen la Asamblea Nacional Venezolana, de amnistiar, no solo desde el punto de vista penal, que en este caso no existe investigación penal, aunque ya Tarek William Sammy está inventando una supuesta conspiración en la que pueden meter a María Corina Machado, sino las amnistías administrativas, que tú puedes decir, las personas sancionadas con estas características quedan amnistiadas. Entonces, esto depende justamente de la capacidad de negociación. Ahora Jorge Rodríguez dice que sí se va a sentar, y dice que sí se va a sentar porque Estados Unidos asoma nuevamente la posibilidad, y ayer con una empresa estatal empieza de una vez a tratar de reponer sanciones que había levantado. Entonces, no puede, los Estados Unidos no puede de manera permanente decir va a haber consecuencias, va a haber consecuencias si no hay una consecuencia. Y el régimen en esto lo tiene muy claro, porque ellos restringen un derecho y esperan el resultado. Si no pasa nada, restringen, siguen restringiendo los espacios democráticos y siguen exprimiendo o apretando la posibilidad de que la gente se exprese o que tenga salidas democráticas. Si hay una consecuencia, aflojan un poco. Entonces, ahorita a Minervén, el día de ayer, le restituyeron una medida restrictiva de aquellas que se encuentran dentro del paquete de sanciones y dijeron, bueno, puede ser que vayan en serio. Entonces es mejor sentarme ante que esto sea una bola de nieve que incluya a otras empresas respecto de las cuales ya estamos haciendo negocios. Entonces tienen una conveniencia coyuntural, pero esto no puede ser una conveniencia coyuntural. Todos tenemos que estar atentos a lo que ahí ocurra, porque se trata de los derechos de todos los venezolanos y de la única posibilidad que tenemos a corto plazo, o por lo menos en este año, de ver algún cambio político. Así que no se trata de poca cosa lo que nos estamos jugando en las próximas horas. María Corina ayer hablaba y decía, entre otras cosas, que primero que ella, como líder de la oposición, porque la es, lo es en este momento la líder de la oposición, debería estar presente en esas negociaciones. Me imagino que pues ya deberían pensar en que María Corina debería estar sentada también en esa mesa en Barbados. No sé qué piensas tú al respecto. Ya me estoy metiendo con el tema político, que no es tu tema, pero igual creo que Claro. puedes opinar, ¿no? Salir. Sí, claramente. Yo lo que creería es que la estrategia de lo que vaya a hacer el equipo de María Corina, yo creo que fue prudente ayer de no decirla. No decirlo ni en el ámbito jurídico ni Claro, político, porque exacto. el régimen siempre tiene una Una carta no se que puede tiene que jugar, negar claro. que hacen una evaluación de escenarios. Y siempre están jugando a buscar, fíjate que ya habilitaron algunos candidatos que tienen una intención de postularse, ya empezaron a dividir. Ya pusieron algunas personas a decir, hay que buscar un outsider, otro candidato, eso es rendirse frente a, esa es realmente la pretensión del régimen, que se rindan Claro. entre lo que pretende, la postulación que se pretende María Corina Machado, que además hay que entender también, Sergio, que constituye el único desafío real al poder. Es decir, el desafío está en cambiar el sistema. Y es el discurso que ella ha venido sosteniendo y que además resulta más cónsono con aquello que la población Claro. desea. Porque si uno Las hace un encuestas lo monitoreo. dicen, la única capaz en esos momentos de derrotar electoralmente al régimen es María Corina. Pero no lo vea solo derrotar al régimen, es cambiar el Claro, sistema. Es decir, completamente, claro. este estado de cosas al que hemos llegado de deterioro institucional, de ausencia de separación de poderes, de destrucción del aparato productivo, etcétera, tiene en ella la posibilidad de que se retomen algunos principios elementales del Estado democrático, que no lo ven en otros candidatos. Entonces, es un real desafío al sistema. Así que de ahí también la importancia de que no caer en la trampa de que algunos ya plantean de no defender el resultado y que venga alguien designado, etcétera, que pueda Bueno, tomar pero esto. ella Entonces, decía e insistía, disculpa, saber que te interrumpa, ella insistía en que no va a haber candidato sustituto. claro, esa posición tiene que dejarla muy clara y sobre todo rodeada de otros factores políticos. Pero ya hay, por ejemplo, salió un gobernador ayer que decía, no nos podemos detener por lo que ella diga. Eso es no comprender
que no, que si tú no peleas esto, no vas a poder pelear Claro. ninguna otra cosa, ningún otro escenario. Porque esto es un pulso, Sergio, que no solo está a nivel No. interno. Si uno analiza lo que está pasando en el mundo entero, esto es una confrontación entre el mundo libre o quienes pretenden que el derecho y el estado de libertad de las personas sean los que tengan alguna cabida, y el mundo sometido. Y eso es esencialmente esa esclavitud a la que están algunos sistemas políticos someten a los pueblos. Y esta vez no más que un episodio más de todo lo que está ocurriendo en el planeta. Esto hay que verlo en contexto. No puede ser Maduro quien elija a quién va a confrontar, porque entonces no tiene ningún objeto. ¿Para qué vas a hacer elecciones? Unas elecciones como las de Nicaragua, donde Ortega es quien dice quién confronta, dónde hace la campaña, además cuenta los votos y se autoproclama. ¿Qué objetivo tiene eso? Eso no es democracia, y unas elecciones en esos términos no pueden tener ningún efecto jurídico, ni al interno, ni al externo, ni tampoco un efecto político. Entonces, hay que seguir luchando este escenario. Esto no es egoísmo, no es nada, sino es tratar de empezar a que se restituyan los derechos de la gente. Ahora, Zahir, digamos que viendo todo este escenario, todo esto que ha ocurrido, a tu juicio, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir? ¿Ya se puede todavía hacer algo desde el punto de vista jurídico? Porque hay Sí. personas que incluso comentan que pudiera nuevamente acudirse a la Contraloría y no al TCJ, no sé. Te pregunto, ¿cuáles serían a tu juicio los pasos a seguir de ahora en adelante? Fíjate, la decisión tiene un piquete, y tiene un piquete que fue pensado por la dictadura venezolana para dejar, como siempre, una puertica para ver cómo le va, porque esto es un globo de ensayo. Si la sociedad y el mundo externo reacciona, entonces yo abro otra puerta. Si no reacciona, la dejo cerrada, ¿no? Y tiene un componente comunicacional importante, que ese es justamente tu materia, entender el componente comunicacional, poner a Maduro a decir esto no es posible, aquí no hay nada que hacer. ¿Qué es que dice? Que la petición de María Corina Machado no cumple con el acuerdo de Barbados. Entonces, si me estás diciendo ahora que existe un acto que lo inventé, yo tengo la posibilidad de ir nuevamente en nulidad contra ese acto y pedir la suspensión de los efectos. Pero también tengo la posibilidad de pedir un abocamiento en la Sala Constitucional que revise esa decisión de esta reciente decisión del 26. Entonces, tengo dos vías al menos jurídicas. Hizo bien María Corina Machado y su equipo en no anunciar cuál es la jurídica. ¿Por qué? Porque esto depende de la voluntad política, porque sabemos que los magistrados que están ni en la Constitucional ni en la Sala Política, ni ningún magistrado en Venezuela, tiene ninguna autonomía. Es decir, en muchos casos que las decisiones le vienen hechas. Tanto que en esta decisión no hay ponente. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. Cuando se dicta una decisión en una sala, hay alguien que redacta la sentencia y la somete a la consideración de los demás. Aquí ni siquiera se atrevieron a poner ponente, sino dijeron sentencia conjunta. Sentencia conjunta es, bueno, todos somos responsables, pero ninguno es responsable de nada. De modo de dispersar un poco la responsabilidad histórica de esto, porque esto es un episodio que no se puede olvidar, tiene que ser bien relatado, porque constituye una afrenta muy grave a los derechos de la gente. No contra quien va dirigida la sentencia, sino con este precedente tú podrías suprimir casi cualquier derecho político. Esto es muy grave, no es cualquier cosa lo que se está jugando. Entonces, si sí hay dos vías jurídicas ante la misma Tribunal Supremo de Justicia, pero hay una vía política de la Asamblea Nacional. Veremos qué pasa ahí, y esto va a depender esencialmente de la capacidad negociadora que haya en Barbados, que tenga el Reino de Noruega, que se vende a nivel mundial como un gran negociador, y que uno tendría que ver realmente dónde ha tenido resultados. Y esto es importante, porque una cosa es la franquicia o la capacidad que tengas de insertar en el imaginario de la política internacional que tienes unas capacidades de negociación, y otra es dónde están los reales resultados, porque ya tienen sentados con el gobierno y la oposición venezolana muchos meses, varios años, y no se destraba, no hay ningún paso a favor, ni siquiera el tema de la liberación de los presos políticos. Fíjate cómo en el acuerdo de Noruega hay una intencionalidad de esto. Sacan 5 y meten 20. Tarek William Saab sigue desatado, apresando personas e inventando casos, y esto es una situación muy grave porque no hay quien le ponga freno. Entonces, este tema del seguimiento es fundamental. Decir, bueno, ¿hasta dónde realmente están dispuestos a llegar? ¿Vamos a seguir por la ruta de la dictadura o vamos a abrir una ventana hacia la redemocratización del país? Y está la ventana ahí. Pregunto. Sí, en definitiva, existe el hecho de que ayer Estados Unidos
haya arrancado con el tema de Minervén, Noruega haya llamado, y además toda la reacción internacional coloca al régimen en una, bueno, los Claro. obligó a que salieras de aquel discurso violento de Jorge Rodríguez, de decir, aquí es imposible, decía con un papel en la mano, decía, es imposible que esta señora pueda ser candidato, a luego decir, bueno, vamos a concurrir a la reunión y vamos a sentarnos. Es que el mismo régimen, mucha gente dentro del régimen sabe que continuar por esta vía es prácticamente suicida, porque ¿hacia dónde los lleva que no siga siendo la destrucción absoluta del país? Por eso es que María Corina decía ayer que la sentencia del 26 de enero marcó el fin del sistema del régimen venezolano. Bueno, podría alguien interpretarlo así. Yo creería que tiene todavía muchas cartas que jugar el régimen. Sí las tiene, y eso hay que Claro, decirlo. Lo claro, claro, que no claro. hay es que desanimarse, porque la pretensión es que desde lo mediático potenciar, y vean el discurso ayer de Maduro que decía, esto es cosa juzgada, cuando quien acabó con la cosa juzgada en Venezuela fue precisamente el régimen venezolano. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que esto tiene salida, entender además que es reversible y entender además que depende de la voluntad política y que hay que seguir presionando. Yo creo que la reacción del mundo libre ha sido extraordinaria porque aísla o de alguna manera coloca al régimen en una situación muy complicada, que es decir, bueno, ¿será que nos sentamos y vemos hasta dónde llegamos? Esto es una sentencia para ganar tiempo, una sentencia que fue un globo de ensayo y hay que entender que la última palabra no está dicha, hay que seguir presionando. Así es, por eso es que el lema de María Corina queda muy bien, ¿no? Es hasta el final. Sí, bueno, ese es el lema, pero ese hasta el final son muchas, muchas las etapas. Claro. Hay que seguir teniendo mucha fuerza. Yo vi a mucha gente desanimada, y yo, bueno, uno no tiene más Pero es que, que tratar claro, de colocar esto en contexto. Claro. te desanimas a ir porque sabemos cómo se ha manejado perfectamente durante tantos años la administración de Maduro ha sido, pues, o sea, eso ha generado esa desesperanza, ¿no? En la población. Es La inevitable. desesperanza es elemental, Sergio. Los regímenes autoritarios con este corte neofascista que tiene el régimen venezolano, que son absolutistas, el manejo de la desesperanza es fundamental. Ellos bombardean permanentemente con mensajes, que lo que generan es desesperanza, pero escenarios hay. Y hay que seguir alimentándolos, pero además hay que hacerle seguimiento a los negociadores y a la oposición para entender que quienes estén nucleados a favor de que esto se respete, de que se respete la voluntad de la gente, digamos, son quienes han interpretado más correctamente el sentir nacional. Quienes empiezan a dividirse, de alguna manera le están haciendo el juego al régimen. Así que son momentos de mucha veeduría ciudadana, una necesidad de que la gente esté muy Claro. atenta a qué dice cada quien y qué se está haciendo. Sí, fíjate, por ejemplo, ayer que se lanzó Javier Bertucci, ¿no? Como candidato. O sea. Absolutamente bueno, un despropósito. Javier Bertucci, había que recordar que tiene una causa penal que el régimen le suspendió para que haga este papel, ¿ok? Una causa penal por tráfico de combustible que estaba muy adelantada, incluso tenía una condena, y anularon la sentencia para que él haga este tipo de cosas. Entonces entendamos que es otro rehén de este tipo de procesos. Está muy claro que actúa en lo que le diga el gobierno, lo va a hacer. Lo que le diga el régimen, lo va a hacer. Claro. Y va a seguir dividiendo. Y así va a Ese es el salir objetivo. otro y otro y otro hasta. Seguramente, pero esos son puras estrategias distractivas. El foco tiene que estar puesto en que se respete lo que pasó el 22 de octubre. Ese tiene que ser el foco de la ciudadanía en este momento. Gracias, Zahir, por permitirme conversar contigo y conocer tu punto de vista y sobre todo, pues también explicarnos un poco el tema jurídico que a veces no es fácil de comprender. De hecho, alguien preguntaba por aquí, ¿qué tanto es eso que dicen que es cosa juzgada? Y yo, mientras tú estabas hablando, yo dije, bueno, déjame buscar el término exacto y es Claro. como decir que la tarea concluyó, ¿no? Que ya está listo, listo, no hay nada más que hacer. Es decir, que una situación jurídica no puede ser propuesta Exacto. nuevamente porque ha llegado hasta el límite en su No puede ser la resolución. Eso es lo que juzgada, decía, no puede ser, no, exacto, no ya. puede ser recurrida.
Eso es lo que decía Maduro ayer para desanimar. Decía, esto es cosa juzgada. Y no hay cosa juzgada en Venezuela hasta que la revisión constitucional, que es es una fórmula extraordinaria que incluyeron en la ley orgánica y también en la constitución, de la constitución del 99, hasta que llegue ese punto. Y ahí no ha llegado. Así que esa tal cosa juzgada en Venezuela tiene unas particularidades. En cualquier otro país, tal vez te diría que sí, Sergio. Una sentencia de Corte Suprema o de la Máxima Corte es cosa juzgada, pero en Venezuela no, porque el régimen siempre ha tenido la posibilidad de volver a revisar las cosas cuando le conviene políticamente. Y eso forma parte del manejo político perverso que algún día habrá que revertir, porque hay que Claro, rescatar la cosa juzgada porque realmente. si te pones a ver, la cosa juzgada debió haber terminado cuando justamente ya había concluido ese año de inhabilitación que tenía María Corina. Ahí ya concluyó todo. Pero aquí volvieron a, Con ¿no? la resolución del 13 de julio del 2015, eso es lo que tú dices, es perfectamente Claro, correcto desde lo claro. jurídico. Ahí se acabó, Se ella acabó. no recurrió, se cumplió el lapso se venció el lapso de cumplimiento de la resolución, se restituyen los derechos automáticamente, ni siquiera requieres una habilitación, es decir, otro acto administrativo que diga que se te ha habilitado, sino que simplemente se cumplió. Y las sanciones, y la misma Constitución del 49 dice que la sanción no puede permanecer más allá del tiempo en que fue dictada. Entonces, esto es absolutamente contrario a cualquier principio. Así es. Bueno, gracias, Tair.